A continuación, Belleza sin filtro, junto a Natacha Quesada y Osvaldo Peñalosa. Soy el doctor Osvaldo Peñalosa y estamos en otro programa de Belleza sin filtro. El día de hoy quisiera compartirle algunas consultas que me han hecho los pacientes y que es un tema que se está generalizando y que está muy en boga, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Algún paciente me preguntó, ¿y qué herramienta de inteligencia artificial pueden ocupar los dentistas para realizar de forma más rápida, mejor o ambas los tratamientos que nosotros le realizamos a nuestros pacientes? Y efectivamente me puse a revisar y quería compartirles en este capítulo una de las herramientas que tenemos para ocupar inteligencia artificial y que tiene que ver con el diseño de ciertos tratamientos. En este caso específico, con el diseño de los planos de relajación que ocupamos para tratar el bruxismo nocturno que tienen nuestros pacientes. Tradicionalmente siempre se han realizado moldes, ya, de silicona o de otro material, que posteriormente se traspasan a modelos de yeso, y sobre esos modelos de yeso se reconstruye una mordida del paciente, y a partir de eso se realizan los denominados planos de relajación o planos de estabilización. Ese siempre ha sido el método tradicional. Afortunadamente, los dentistas que trabajamos en la odontología digital tenemos herramientas que son muy atractivas respecto al diseñar los planos en forma completamente digital, sin tener que realizar moldes de yeso, sin tener que realizar montaje en oclusores y en mordidas externas, y sin tener que ocupar materiales como el acrílico, por ejemplo. Y los planos se pueden diseñar en estos software, nosotros lo hacemos, de hecho hay algunos programas que permiten que la inteligencia artificial lo realice, y en pocos segundos poder tener el diseño del plano para posteriormente esos planos se imprimen en impresoras 3D y quedan los planos como esto. Y que calzan prácticamente a la perfección, son muy cómodos para los pacientes, son muy fáciles de limpiar, hasta son bonitos, se podría decir, y tenemos la ventaja que si el paciente se le llega a perder el plano, el perrito lo muerde o se le rompe porque es demasiado bruxismo que tiene, no necesitamos volver a tomar modelos, sino que solamente el paciente nos avise y nosotros volvemos a imprimir el plano y el plano vuelve a encajar en perfecto estado. Así que esa es una de las herramientas que ocupamos los dentistas de inteligencia artificial en el diseño de planos de relajación. Gracias por compartir esta información y espero que nos veamos en un futuro programa. Hola amigos, soy Natacha Quesada, dermatóloga, agradecida de que estén viendo el programa Belleza sin Filtros. El tema de hoy es la fotoprotección. Es importante comprender algunos conceptos, por ejemplo, la edad. Los menores de 6 meses no deben usar un filtro físico ni químico, o sea, nada líquido para fotoprotegerlo. El bebé debe ser protegido con ropita, con un gorrito, con un sombrero o con un quitasol. Es decir, evitamos el contacto directo de la piel de los menores de 6 meses a la radiación solar. Después de los 6 meses hasta los 2 años ya pueden usar pantallas minerales, y hay que fijarse, mamá, sobre todo porque la pantalla mineral es la apropiada para esa edad. Recuerden que la piel madura hasta los 2 años, entonces si tú estás poniéndole un filtro de un adulto o un niño, estás cometiendo un error y haciéndole un perjuicio a ese niño, ¿ya? Los mayores de 2 años ya pueden usar filtros físicos y químicos, y para las personas de tercera edad, imagínense que tenemos filtros disponibles en nuestro mercado, filtros exclusivos para aquella gente que tiene fotodaño, queratosis actínicas, enfermedades solares. ¿Cómo me pongo el filtro? Yo siempre acostumbro a que se pongan un horario, ¿ya? Porque el filtro oficialmente se debe reaplicar cada 3 horas siempre. Pero si tú te haces un horario, me pongo de mañana, lo que me levanté, a mediodía y a media tarde, ya son 3 veces mínimo, algo estás protegiendo tu piel, ¿ya? Cuando hablamos de cantidad, es interesante ver la cantidad, porque nosotros creemos que las botellitas chiquitas de los filtros solares nos van a durar 10 meses, pero en realidad nosotros necesitamos como una monedita de 100 pesos o de 500 pesos, o mejor dicho, una cucharadita de café
Esa es la que nos sirve para la cara. Entonces, prácticamente ponerse bien es como a doble capa. Yo siempre hago una capa fina y el que me va quedando hace una capa gruesa. Lo mismo sucede, una cucharita de té para las otras zonas y las regiones del cuerpo, ¿ya? No seas economista de filtro solar. El filtro solar debe ser generoso. Puedes comprarte filtros de varios tonos, sabores, colores. Hay como maquillaje, hay hidratantes, hay de todo. Pero lo importante es que evites el cáncer de piel, evita envejecer o envejece correctamente, evita las manchas y evita un sinnúmero de enfermedades que el no usar filtro solar produce. Doctor en Casa presentó Belleza sin Filtro.